cannot keep her in her house, then we have failed. We have failed and we have to find solutions. Members, I have a motion to call on a moratorium on rent increases and evictions related to rent increases. It's very simple. We need to ensure, we need to find solutions and ensure that people can stay in their homes and that we're not being, people are not being taken advantage between now and the time that AB 1480 goes into effect in January. What those solutions are is what I'm waiting for the city attorney's office to come up with. It is our obligation and our sense of urgency to ensure that families don't end up on the street. It is outrageous that we have a lawyer who then is basically we getting around the law, and the city council has the power to stop that. Thank you so much. Estamos aquí en el Concilio de Los Ángeles, hubo una emergencia legislativa. ¿Qué es lo que pasó ahora? ¿Puedes explicar? En un milagro que jamás he visto en mi vida, 13 concejales votaron a favor de dos peticiones de emergencia que van a proteger a miles y miles de inquilinos en Los Ángeles de aquí hasta que la ley estatal de control de renta se lleve a cabo. Es una victoria muy grande porque tenemos tantas personas afectadas en mi oficina. Hemos tenido 47 edificios, no inquilinos, edificios que han recibido notas de 60 días a raíz de la ley estatal porque los dueños quieren salirse de esa ley y aumentar la renta. Así es que es una victoria muy grande que va a ayudar a miles y miles de familias. En su opinión, ¿a qué se debió esta victoria tan rara? Que tanta gente vino. Cuando luchamos, ganamos. Cuando venimos a pelear nuestros derechos, nos tienen que escuchar. Los políticos les interesa la donación, el dinero o el voto. Y aquí había mucha gente mostrando su poder como votantes y por eso hemos ganado. Estamos contentos, Elena, pero a largo plazo, ¿qué es lo que tú consideras será una solución a largo plazo? La persona avara siempre encuentra cómo salirse de las leyes que restringen las ganancias. Siempre van a encontrar maneras de salirse de todas las leyes que protegen a los inquilinos. Necesitamos sacar la vivienda de la lógica del mercado. Necesitamos tener cooperativas, lo que se le llama Community Land Trust, a corporaciones sin fines de lucro, que son los dueños de edificios. Y en eso vamos. En 10 años queremos que 60% de las viviendas en el estado de California sean los dueños, agencias o comunitarias o grupos de inquilinos o cooperativas o Community Land Trusts. Muchas gracias. Vale.